En una de las secciones preferidas de Casual Friday, ahora vamos a hablar con Carolina Heikel. Ella es de Costa Rica, habla muy costarricense, ¿sí? Casi no pronuncian la R. Es compañera mía de la universidad, de la maestría que estamos haciendo. Y vamos a hablar con ella sobre por qué vino a estudiar Argentina, por qué se fue de su país tan hermoso, de su Costa Rica hermoso, con las playas, la temperatura esa tan caribeña que tienen, para venir a estudiar a la Argentina, por cuánto tiempo y cómo es para ella vivir en Argentina. ¿Qué tal, Carolina? Claudio Solano Gómez te saluda. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Muy bien. ¿Vos cómo estás, Claudio? Bien, muy bien. Me gusta. Siempre Carolina está de buen humor, aunque esté por llover, aunque no, siempre bien arriba, siempre con energías vos, ¿no? Bueno, eso tratamos. Bueno, Carolina, ¿viniste a Argentina cuándo? ¿Cuándo llegaste? Llegué a Argentina a mediados de julio, uh-huh. Cuando la verdad todavía estaba haciendo bastante frío, por un año a hacer la maestría, el MBA en UAD Full Time, más o menos hasta finales de julio del próximo año. ¿Y por qué viniste, por qué decidiste venir a Argentina? Digo, Costa Rica uno pensaría, bueno, les interesa más quizás irse o a Estados Unidos a estudiar o a Europa. ¿Por qué a nuestro país? Yo ya había estado dos veces aquí, en Buenos Aires. Había estado en Buenos Aires, había conocido afuera también, Iguazú y Córdoba. La verdad es que, bueno, me encanta, es una ciudad muy interesante y para nosotros, los ticos, como nos dicen a los costarricenses, que no tenemos una ciudad grande, ni de mucha cultura, ni de mucha arte, es interesante. Buenos Aires es una ciudad como que se vive toda la parte artística y cultural y no, muchísimo más, digamos. ¿Y qué es lo que más te sorprendió de Buenos Aires ahora que estás viviendo? Porque una cosa es venir de visita, venir una semana, 15 días, pero otra cosa es ya vivir. ¿Qué es lo que más te sorprende para bien y también que te sorprende para mal? Ok, voy a empezar por lo malo y después todo lo bueno, que la verdad han sido un montón de cosas. Lo que más me ha sorprendido yo creo que es el tema de la basura. Uh-huh. Nosotros capaz que venimos de un país donde ya como que hay otra cultura, digamos, con respecto a la basura, a que no se tira basura en la calle, a que no solamente es un delito, sino que se hizo un trabajo muy fuerte como de educación. Entonces el tema de la basura en las calles sí nos ha chocado, sí me ha chocado mucho, uh-huh. Sobre todo estos días obviamente de las huelgas, que todavía se ha puesto peor, digamos, esa parte me ha costado. Por el lado bien, la verdad es que me han sorprendido un montón de cosas para bien. El adulto mayor, como está aquí, como que es parte de la sociedad, me encanta. Siento que la gente mayor, verlo a las 11 de la noche todavía comiendo en los restaurantes, los teatros llenos, de señores grandes, como son, digamos, parte de la sociedad, a mí me parece importantísimo y es algo que definitivamente no está en mi país inculcado. Y cuando se sube a un bus, el respeto que le tiene la gente. A pesar de que en el bus se viaje todo apretado, con calor, ves que hay respeto. Nunca, todas las veces que he estado en un bus, la verdad es que siempre he visto a la gente dándoles el campo. Y un día me impresionó muchísimo porque un adulto mayor se levantó para dar el campo a una muchacha embarazada. Uh-huh. Entonces, o sea, como que esa parte está muchísimo más desarrollada acá y la verdad es que es muy, o sea, se siente súper bien. Y de los argentinos, de nosotros, en el trato cotidiano, ¿cómo nos ves en comparación a los ticos? Al principio, o sea, cuando apenas llegué aquí, hay que adaptarse porque ustedes son capaz que muchísimo más directos ya. El costarricense todavía es más conservador con respecto, por ejemplo, en la universidad. A mí me impresionó enormemente que no se le dijera el profesor, profesor o don o doña, ¿verdad? O sea, se le decía el nombre, eso me impactó porque eso para mí jamás. Y yo soy abogada y graduada de Derecho, todavía menos. Entonces, claro, eso sí me impresionó con esa confianza. Después más bien entendí, o sea, me gusta y me llegué a adaptar y me parece, la verdad, bueno, o sea, entendí que el respeto pasa por otro lado.
pero me chocó al principio porque nosotros no estamos acostumbrados, todavía somos mucho más conservadores, y aquí el trato como argentino más directo, más de bromas, como capaz que más fuertes, al principio sí me costó, o sea, al principio como que no me gustó, y ahora ya me relajé, entendí que es parte y me río. Pero al principio es difícil. Y en cuanto a la vida, digo, ¿cómo sufrís vos, por ejemplo, el tema de los aumentos de precio, el tema de la inflación, si te golpea, no te golpea? Digo, porque vos veniste hace 6 meses con un presupuesto en tu cabeza, y eso cómo te impacta, cómo lo ves, si tenés otros amigos ticos acá que te dicen algo, ¿cómo lo ves? Apenas llegamos a Buenos Aires, bueno, yo vivo con otra costarricense que de hecho cursa conmigo la maestría, entonces, y comparto gastos con ella. Pero llegando a Buenos Aires, sentimos Buenos Aires barato, digamos, bastante cómodo para nosotros, ir al súper, comer un poco afuera. Costa Rica se come, es muy caro comer afuera, porque nosotros no producimos muchas cosas, entonces es caro, el súper también es caro, y aquí lo sentimos bastante cómodo, el transporte público, etcétera. Como a las 3 semanas de estar acá, nos reunimos con otros chicos, y cuando les dijimos que vuelven a Buenos Aires, es bastante cómodo que tenían. Ellos tienen varios años de vivir acá, nos dijeron, ¿qué? ¿Qué tiene Buenos Aires de barato? No tiene nada de barato, está carísimo. Claro, eso lo comparan con un par de años atrás. Claro, ellos nos dijeron, ahora Buenos Aires está carísimo. Ustedes no tienen hace 5 años, o 4 años, o 3 años, lo que era para nosotros vivir acá. O sea, hacíamos 10 años, ahora tenemos alcanza. Y nosotros no lo entendimos. Claro. Hoy en día, después de 5 meses de estar acá, yo lo entiendo. O sea, no, cada vez que vamos al súper, nosotros que vivimos con el mismo presupuesto, las cosas se nos están haciendo muchísimo más costosas. Claro. Y cada vez nos podemos dar menos lujo, digamos, de las cosas que compramos del súper. Sí sentimos más cara la vida en 5 meses de estar acá. Y para vos, por ejemplo, ¿qué sensación o qué te parece lo que fue, por ejemplo, la marcha de ayer, la movilización de ayer, en cuanto a una manifestación social, digamos, no por la opinión política, sino una manifestación social tan grande en contra de un gobierno con reclamos, digamos, legítimos y claros de justicia, salud, educación, inseguridad? ¿Cómo lo ves vos como movimiento social? A mí me pareció importantísimo, y la verdad es que casi que lo celebré y lo apoyé, más allá de sinceramente, de no estoy totalmente informada de si existe, de si estoy a favor o en contra de lo que por lo que están luchando. Pero la expresión, digamos, la sociedad a través de mecanismos pacíficos, que por lo que vi, digamos, con respecto a uno o dos cositas que siempre pasan, lamentablemente, me pareció que es una marcha bastante pacífica. Yo creo que eso hace una sociedad sana. O sea, el pueblo tiene que tener derecho de expresión y derecho de manifestarse en las cosas. ¿En Costa Rica se ven manifestaciones así, sí, manifestaciones políticas así? En Costa Rica sí se ven, e incluso, digamos, hay algunas que se pide permiso y se hace totalmente legal, y la gente puede faltar, incluso dan permiso para faltar a clases o para faltar a los trabajos para poder asistir a las huelgas cuando muchas veces se han hecho mediante el mecanismo correcto para pedir el permiso. Algunas no tienen ese permiso, pero no se puede, tal vez faltar al trabajo o faltar a las clases, y se van a horas, a las horas como ayer, digamos, que fue en la tarde. Pero a mí me parece importantísimo, y yo siento que eso, que es la expresión, o sea, la expresión del pueblo, más allá, digamos, de por lo que se esté luchando. Me parece que está bien. Y Caro, estamos hablando con Carolina Heikel. Ella es nacida en Costa Rica y vino a estudiar un año acá a Buenos Aires. Está terminando sus primeros 6 meses. ¿Qué es lo que más extrañas de Costa Rica, de tu país? Yo creo que, bueno, obviamente además de mi familia. Claro, claro. Extraño muchísimo el clima. Cuando llegué aquí estuve estábamos con mucho frío. Nosotros no estamos acostumbrados a baja temperatura, o sea, Costa Rica lo más bajo que llega son 19 grados. Claro. Pero tampoco sube tanto como esta última semana. Entonces, yo le decía a mi amiga, a mi compañera, que es la que yo sentí que la primavera me la robaron, no la vi pasada. Claro, pasaste de invierno a verano. Sí, de invierno a verano. Entonces, el clima me cuesta mucho. Me cuesta eso. Y capaz que un poco como, no sé, como la cultura costarricense de poder a veces como hablar de ciertas cosas o tener ciertas maneras de ser que obviamente las personas como que entienden, ¿verdad? Pero
pero en general sí, es una experiencia y obviamente claro, cosas que me extrañan, pero... ¿Y la comida, por ejemplo? Bueno, mi compañera cocina, entonces ella trata de hacer, digamos, cuando comemos dentro de la casa, que es normalmente, digamos, entre semana, tratamos de comer lo más cercano posible a como comemos en Costa Rica. Mira. Cuando salimos a comer, sí es obviamente comemos muy argentinamente, mucha carne, que nosotros no comemos tanta carne, pero la comida aquí es deliciosa. Claro, fascinada, a mí me encanta la comida aquí. ¿Y encuentran los ingredientes adecuados para realizar la comida tica? Hay con algunas excepciones, como por ejemplo nosotros tenemos una cierta, a veces un tipo de ingrediente que le llamamos al chilizano, y algunos condimentos, la mayoría de las cosas, lo que no encontramos, digamos, como que mandamos a pedir, uh-huh, es eso, o a veces frijoles negros, nosotros usamos otro tipo, frijoles es lo que ustedes dicen. Porotos. ¿Sabes dónde puedes encontrar eso? En el barrio chino, en Belgrano. Abajo, ahí puede haber porotos negros. Ah, bueno, uh-huh, bueno, pero un par de cosas no hemos encontrado, pero la verdad es que la mayoría sí, la mayoría perfecto. Bueno, Carolina, nada, te agradecemos mucho la conversación. Una costarricense que está viviendo en nuestro país, se va a quedar 6 meses más, está terminando de estudiar un máster. Y para después, ¿hacer qué? ¿Cuál es tu intención? ¿Qué viene después del máster? No, yo creo que después del máster es devolverme a mi país. Yo tenía un trabajo ahí, la idea era venir a hacer el máster y devolverme a Costa Rica de tener trabajo. Entonces... devolverme. Está muy bien. Y pregunta obligada de Casual Friday, y para terminar, que siempre es la última, ¿qué vas a hacer el fin de semana? El fin de semana, salir a comer, pues, tal vez el teatro, no sé. ¿Hay alguna fiesta? ¿Hay alguna fiesta o algún boliche? No. No, todavía no, pero ahora no. Bueno, Carolina, muchísimas gracias por la conversación. Gracias, Claudio, por atenderme. Gracias. Era Carolina Heikel, una chica costarricense que vino a estudiar en la UADE un MBA en Administración de Empresas. Viernes Casual, a Friday Joe.